Providencialmente, los filibusteros de Sanders se detuvieron donde estaba un cañón y lo capturaron. Otro batallón, al mando del general Cañas, hizo tremendas cargas contra las casas del lado sur de la plaza y contra la plaza misma, estrechando a los filibusteros. Pero estos se defendían como leones embravecidos y respondían duro a las cargas de Cañas. El combate se hizo excepcionalmente enardecido y vigoroso. La calle se tiñó de rojo con la sangre de muchos soldados costarricenses. La batalla del 11 de abril de 1856 en Rivas fue la más cruenta, sangrienta y encarnizada que vivió el ejército costarricense en toda la campaña nacional de los años 1856-1857. El resultado militar fue incierto. Aunque Walker tuvo que abandonar la ciudad, el número de bajas, heridos y frustraciones para los costarricenses fue grande. Veamos en este quinto capítulo de la serie qué nuevo acontecimiento dramático se sumó casi enseguida. Ahora, lo inesperado. Inmediatamente después de la batalla de Rivas, aparece un peligro más temible que las balas de los filibusteros, ante el cual son impotentes el valor, la fortaleza y el sacrificio. El día 20 de abril enferma violentamente un soldado costarricense y en poco tiempo la terrible epidemia del cólera empieza a causar estragos. La peste se desarrolla en un ambiente de muerte y pánico crecientes. La presencia masiva en Rivas de hombres, la falta de condiciones higiénicas, deplorables condiciones de abastecimiento de agua, hicieron que el ejército sucumbiera a esa enfermedad. Ese cólera lo llamamos el cólera clásico, cuya enfermedad más seria se llama el cólera morbus o cólera gravis en latín. Uno de los síntomas era que el cuerpo se iba enfriando de manera muy rápida, y la persona que se está enfriando intuye que va a morir. Se produce una palidez y se empieza a poner morados los labios, se empieza a secar la piel, los ojos se empiezan a hundir, la respiración se hace más lenta y empieza a bajar la presión y el pulso se hace imperceptible. Y hay gente que ha sido enterrada viva. Pero el más dramático de los síntomas para un enfermo del cólera es una certeza angustiante. No ha perdido la conciencia, se mantienen lúcidos. Ellos saben y tienen una tristeza en los ojos, saben que se van a morir y no pueden hacer nada. El presidente Mora comprende el peligro y piensa que se debe abandonar aquellos sitios infestados. Pero antes, hay que sacar 300 heridos y retirar municiones y armamentos. Con el propósito de ordenar todo, Mora adelanta su regreso a Costa Rica. Deja a cargo al general José María Cañas, considerado por todos como un hombre extraordinario, fuerte, prudente y bondadoso. A él le toca organizar la retirada, pues el cólera no cede. La retirada es un acontecimiento pavoroso. Unos hombres huyendo desordenadamente, enfermando y muriendo entre atroces penalidades. Otros esperando en San Juan del Sur unos barcos que no llegan. Cuando al fin aparecen, se llevan a sacerdotes, funcionarios, campesinos humildes, soldados rasos, intelectuales, científicos de nota. Entre ellos, algunos extranjeros que habían sumado su esfuerzo al de esta tierra que les había acogido. 2 días tardó Cañas para llegar a la frontera. De allí en adelante le fue casi imposible contener a la aterrorizada tropa que se desbandó. La única porción organizada estaba formada por menos de 800 hombres al mando del coronel Lorenzo Salazar. Eso es lo que restaba de un ejército de más de 2.000 hombres.
Sí, en realidad fue una retirada conmovedora. El general Cañas venía detrás con una compañía de zapadores para atender a los enfermos y enterrar a los muertos. Mora estaba en Liberia buscando facilitar el regreso del ejército y dispone que Cañas se quede en Liberia para que se encargue de la defensa de la frontera. Se desbandó. Los generales no lo pudieron contener y la desbandada del ejército hacia territorio costarricense fue propiciando que la enfermedad se expandiera. Porque nosotros habíamos siempre tenido cordones sanitarios en la frontera. Cuando había cólera en Nicaragua, nosotros manteníamos la frontera cerrada. Cuando había epidemia de cólera en los puertos de Sudamérica, los barcos no podían ni siquiera anclar en Punta Arenas. Ahí no había inodoros de agua, letrinas unas pocas. La gente usaba los solares y esa agua se contaminó en los ríos. Y ahí tenían que recoger el agua porque el agua de beber era el agua de los arroyos. Porque además, si el agua que hay está contaminada y si una persona toma un vaso o dos vasos de agua, bueno, ahí no había vasos, tomaban de una jarra, y está contaminada, es una dosis suficiente para que le dé una cólera y usted la tiene en pocos días. Pero a la tremenda epidemia se le sumó otra situación que venía a ser más grave, el acongojante momento. Desde antes que el presidente Mora saliese hacia Nicaragua, se notaban ya ciertas actividades de sus enemigos políticos. Con la ausencia de Mora, estas actividades aumentaron y llegaron a ser francamente subversivas. Incluso el vicepresidente Francisco María Oreamuno, enterándose de los detalles de la batalla de Rivas, escribe a Mora, manifestando su preocupación por el desarrollo de la guerra y el destino del ejército expedicionario, la falta de compromiso de los otros gobiernos centroamericanos y de los nicaragüenses en particular. Aún es tiempo de economizar nuestros recursos y sangre en la defensa de Costa Rica. Pero deja a Mora la decisión final. Durante la primera parte de la administración de Mora, Costa Rica vivió una época de bienestar y progreso. Muchos lo apoyaban, pero Mora fue autoritario y duro con sus adversarios. Por ello, también tuvo críticas sin tregua por parte de algunos grupos con poder. Mora no solamente era lo que él era, sino también lo que los demás pensaban que él era. Permítame ponerle un ejemplo. Él hace pasar un decreto, a todas luces a mí me parece muy justo, en que dice que quienes vayan a la campaña no tienen que contribuir económicamente a la misma. Y toda su familia va a la campaña. A su hermano, a su cuñado, va toda la familia. Además de que había algunas personas, algunos individuos de algunas familias que estaban distanciadas de don Juan Rafael Mora porque creían que él se estaba rodeando de familiares, de gente adicta a él y que no estaba dándole suficiente participación a representantes de otras familias y de otros sectores de la misma plutocracia. Después de abandonar la ciudad de Rivas, a consecuencia de la batalla del 11 de abril de 1856, Walker emprendió su regreso a la ciudad de Granada. A su regreso a Granada, William Walker propuso al gobierno de Patricio Rivas que se nombrara al padre Vigil como embajador plenipotenciario en Washington. Y Vigil logró que el presidente Franklin Pierce reconociera al gobierno de los filibusteros. Le va a dar un periodo ahí de tranquilidad a William Walker, periodo de tranquilidad que se rompe a principios de junio, cuando ya sí él entra en conflicto con los liberales nicaragüenses, y periodo en donde él ya muestra claramente, se quita la careta, como diríamos. Five or none. Las cinco repúblicas o ninguna. Y de un pronto a otro se cierne una amenaza tan seria como era la posibilidad de que Walker
tomar a las cinco repúblicas, esa era su consigna, que decía five or none, todas o ninguna, esa era su consigna, y eso estaba en su bandera. La bandera de Walker era como la de Nicaragua, azul, blanco, azul, y en medio, con el escudo, estaba esa consigna, esa era su meta. El reconocimiento del gobierno de Walker había causado enorme y desfavorable reacción entre el cuerpo diplomático acreditado en la capital de los Estados Unidos. En especial, porque el año anterior Costa Rica había logrado que Pierce desconociera públicamente las acciones de Walker. El cambio en la posición de Pierce se producía en momentos en que buscaba la reelección y de forma clara trataba de captar los votos de aquellos que en Estados Unidos simpatizaban con la causa filibustera. Pero a pesar de que William Walker consiguió ese importante logro en el campo diplomático, paradójicamente, sus actos arbitrarios y despóticos hace que empiecen a aflorar desavenencias con sus aliados liberales, cada vez con más fuerza. Los liberales quieren ver cómo se deshacen de Walker. Después de abril, el gobierno, Walker acepta que don Patricio Rivas y su gobierno se traslade a León de Nicaragua, una manera de irse alejando ellos de la influencia y el influjo de William Walker, y Walker queda en Granada. El 5 de mayo empiezan a llegar a San José los heridos y es natural que su llegada cause sensación, pues el lento discurrir de las carretas permite apreciar todos los detalles. Para el día 11, el cólera ya ha llegado a San José. La tragedia es inmensa, grave, dolorosa. ¿Qué pasó con los fundos, las pequeñas heredades, las grandes heredades, los comercios, las pulperías, en el centro de San José, en el centro de Alajuela, Heredia, Cartago, en los campos? ¿Qué pasó? ¿Quiénes pasaron a tomar las riendas de esos negocios y de esas propiedades de familias enteras? Efectivamente, a esa tragedia grave, dolorosa, se le antepone la valerosa actitud de la mujer, enhiesta, decidida. De ahora en adelante, ninguna tarea ni labor le será ajena. Participaron cultivando los campos, porque la guerra produjo todo un vacío demográfico, si se quiere. Una era escasez de mano de obra debido a los varones que iban a las trincheras de piedra. Las mujeres amparan a los niños, los protegen y llenan de valor para que sepan responder ahora y en adelante por la tierra que los vio nacer. Y en 1856 también un círculo significativo de mujeres en torno a la esposa de don Juan Rafael Mora participó, que tenían como función recoger víveres, suministros diversos para enfrentar las contingencias propias de una guerra. Pero hay otra forma de participación de las mujeres, que no es bélica, es haciendo poemas. Por ejemplo, las hermanas Herrera, que hicieron un poema hermosísimo dedicado a uno de los jefes guerreros de la época, que fue José María Cañas. Una forma de participar muy especial era también rezando. Y es que se olvida de que una de las características esenciales de la identidad latinoamericana, uno de los rasgos básicos de lo que es la personalidad de los pueblos latinoamericanos es la religión. Y eso es una herencia colonial. Las principales víctimas del flagelo fueron los pobres y, en cuanto a edades, los adultos, especialmente las mujeres. Por las desoladas calles ambulaban gentes sucias, desgarradas, las ropas en desorden y los semblantes pálidos y demudados. Familias enteras mueren dejando sus casas en completa soledad. Y se dio el caso de que algunos murieron olvidados en una casa desierta sin la ayuda ni el auxilio de nadie. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua.
Es que la mortalidad fue pareja, fue el 10%. Eso indica que el huésped humano era similar y el microbio es el mismo. Y el cólera afectó prácticamente a todas las clases sociales, desde personajes hasta las personas más humildes. Sin embargo, el impacto mayor fue entre los sectores más pobres de la población. Santo Dios, santo fuerte. Cuando la gente empieza a morir, ni siquiera la dejan velarlas en las casas. No la dejan velarlas porque está la impresión de que a través del aire se puede transmitir el cólera. Entonces, la gente que moría, de una vez la tiraban en carretas y la iban a enterrar. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Las mujeres, como en toda sociedad, les ha tocado cuidar a los enfermos. Y además proveer de una cantidad de materiales que comenzaron a necesitarse, como sábanas, ropa, porque hay que recordar que de la limpieza de la ropa, no solamente de la limpieza corporal y de las manos, etcétera, sino también de la limpieza de todo lo que tocaban los enfermos, dependía que parara el contagio. Fue crucial el aporte que ellas hicieron al cuidado de todos los enfermos, de los niños, de los viejos, de los hombres que llegaban enfermos, de ellas mismas. Y algo sobresaliente es la cantidad de mujeres que murieron. La pasión y de las penas del Inmaculado Corazón de María, ten piedad de todos los muertos. Solamente tienes el poder para levantarnos a la vida. Santo Dios, santo fuerte. El bondadoso Dr. Hoffman, dedicado por entero a atender los padecimientos de los sufrientes, se consagró a transmitir su espíritu de confortación entre los enfermos de esta mísera enfermedad. En el boletín que emite Hoffman, si uno lo lee, tal vez dos terceras partes no se refieren a consejos médicos, se refieren a consejos psicológicos. Él habla mucho de que no hay que deprimirse, que casi que la primera línea de defensa contra el cólera es no darse por abatido y no darse por vencido. Entonces, una de las recomendaciones de Hoffman era tomar alcohol alcanforado. El alcohol, bueno, ayuda a matar el bacilo, pero además con el alcanfor hacía que el cuerpo se calentara y que la persona sintiera que no se estaba muriendo. Entonces él decía, y eso fue una medida que parece que tuvo bastante éxito, era una forma de recuperar anímicamente a la gente. Una de las víctimas de esta ingrata peste fue el barón von Bülow, ese prusiano hacedor de caminos y puentes, diseñador de rutas nuevas que posteriormente servirían de paso al ejército costarricense. Desgraciadamente, él en la primera campaña, cuando acompaña al ejército y está a la par del ejército en Santa Rosa y Rivas, él muere al regreso del cólera y ahí queda en Iberia. El ingeniero Bülow lo transportan en camilla, en tijereta, en par de varillas, con una lona, desde Zapuá hasta Liberia y ahí muere del cólera. Cuando está defendiendo la independencia de Costa Rica, la independencia de Centroamérica, mientras él está personalmente encabezando el esfuerzo de las tropas costarricenses, hay en San José unas figuras que se mueven tras las sombras que intentan derrocarlo. También aquellas voces que decían, miren, yo tenía razón, ¿verdad? Ven lo que podía traer la guerra. Por supuesto, nadie podía anticipar la enfermedad, pero sí la paralización de la economía, en general, pues el desplazamiento de mano de obra, las muertes, los heridos. Entonces, sí es una situación política delicada, ¿verdad? Porque es fácil encontrar, señalar pues, la culpabilidad en la figura del presidente. Creo que al mismo tiempo se descubrió la conspiración Iglesias-Tinoco,
cuyos principales comprometidos eran Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco. Se decomisó un acta en la que se acusaba a Mora de ser arbitrario y despótico, se le culpaba del fracaso de la guerra e incluso de la peste del cólera. Porque ya están esperando. Siempre ha habido en Centroamérica traidores. Y cuando uno lee el texto de la proclama que tenían preparado los que querían dar el golpe contra don Juan Rafael y la compara con la que se da en agosto de 1859, las palabras son las mismas, los conceptos son los mismos, los argumentos son iguales. Es la misma gente que se mueve tras bambalinas aquí en San José para deshacerse de una persona que ellos ya no soportaban. Ahí se le decía conspiración hasta una mala conversación privada. De hecho, la famosa conspiración, Tinoco Iglesias, hasta donde yo sé, lo que tenían era un impreso y solo dos personas fueron juzgadas. Y una conspiración de dos es como medio ridícula. Tinoco e Iglesias administraban la fábrica de licores. Atrasos en la entrega de dulce y en el pago de la consiguiente multa exacerbaron la ya antigua disputa con Mora. Por la necesidad de recursos que tenía el gobierno, Mora le surgió a pagar y les acusó de ser malos patriotas por quitarle apoyo a una administración que está defendiendo a la nación. Aparentemente hubo un escrito de don Francisco María Iglesias en el cual llamaba precisamente la administración despótica y hacía alguna serie de cargos ahí, pero yo no he visto ninguna documentación donde que realmente trataran de tomar los cuarteles, que fuera un acto de levantamiento así tan bien organizado, que fueran los cuarteles o trataran de acercar. Entonces, más que todo es como algo que fue detenido antes de, es una proclama, ¿verdad? El documento que fue requisado. Cuando ya se levantaba un proceso judicial, este se suspendió por orden del presidente Mora, terminando el asunto con la expulsión de varios de los acusados de conspiración. Y bien, esto, esta coyuntura cambia radicalmente, dramáticamente, en junio de 1856, cuando claramente ya ocurre la ruptura entre los liberales leoneses y William Walker. Esta ruptura determina que ellos ya claramente traten de acercarse a los otros centroamericanos, que intenten ver cómo se deshacen William Walker, incluso un intento de conspiración que hace Máximo Jerez para asesinar a William Walker cuando este va en junio allá, a principios de junio, a León de Nicaragua. Y en fin, lo que quiero decir es que ya para junio de 1856 la estrella de Walker empieza a declinar. Él intenta enfrentar ese declive de su estrella haciéndose nombrar presidente de Nicaragua. El 29 de junio, Walker es electo presidente de Nicaragua en elecciones que él mismo organizó en forma fraudulenta y toma posesión 15 días después, el día 12 de julio. El nuevo gobierno dictó algunos decretos cuya tendencia general era la de fortalecer económica y políticamente a la Falange. Según el propio Walker, esos decretos se emitieron con la intención de poner una gran parte de las tierras del país en manos de la raza blanca, como él llamaba a los estadounidenses. William Walker fue presidente de Nicaragua. Se ha robado las elecciones, uno se las haya robado, que sacó tantos votos, o el presidente de Nicaragua, William Walker. No lo fue nunca, no lo fue nunca, porque la constitución del 38 que era vigente, era la que funcionaba, no la aplicó. Recordemos que otro enemigo poderoso que tenía Walker era Cornelius Vanderbilt, fundador de la compañía accesoria del tránsito, cuyas propiedades en Nicaragua fueron embargadas por el jefe filibustero en febrero de 1856. Un error fue entrar en conflictos con Vanderbilt, porque Vanderbilt le robaron su compañía unos socios y él se alió con los socios enemigos de Vanderbilt.
de las penas del Inmaculado Corazón de María, ten piedad de todos los muertos. En Costa Rica, entre tanto, cuando finalmente acabó el flagelo del cólera, quedó firmemente arraigada la tradición de la fiesta del dulce nombre. Para entender el significado de la fiesta del dulce nombre de Jesús, tenemos que remontarnos entonces al año 1856. Los que habitaban San José le rogaron a Jesús, representado en la imagen del dulce nombre, que acabara la mortal enfermedad. El 14 de junio de 1856 cesó el cólera y nuestro pueblo prometió seguir realizando todos los años la rogación y la procesión, llevando por las calles de San José al dulce nombre de Jesús. Pater Noster. Y de nuevo, esta vez para mitigar el dolor y llevar consuelo a la feligresía, se da la participación activa de la Iglesia, organizando y guiando rogativas en busca de misericordia. Pero al mismo tiempo, unos días antes de que llegara el ejército a San José, ya él había nombrado a un señor que se llamaba don Adolfo Calderón, como mayordomo de una devoción que se quería instaurar en el país, que era la devoción al dulce nombre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea. La promesa jurada fue una promesa que hizo la ciudad de San José, como un todo, al dulce nombre, de sacar en procesión todos los años la imagen y de celebrar todos los 14 de cada mes una misa de rogación por los muertos del cólera. Que el Santísimo Rosario nos dé consuelo y valor y nos libre del rigor de la epidemia horrorosa que nos aplique y acosa con soplo desolador. Por tu santísimo nombre, todos, misericordia, Señor. Pero sin embargo, el gobierno no se quedó en brazos cruzados, tomó medidas, hizo circulares a los gobiernos locales, a los gobernadores de provincia, dio instrucciones cómo se deberían enterrar los muertos con cal en fosas comunes, que no se hicieran reuniones así de muchas personas, cosas así. Entonces el gobierno tomó unas medidas muy importantes, pero con todo esto yo creo que en el ideario popular la gente no recuerda este tipo de acciones, sino que recuerda las otras, la otra, la del dulce nombre, que tal vez fue la que más impactó. Todas esas mujeres jóvenes que murieron durante la epidemia, fueron entonces familias que se truncaron para el futuro. Y eso tuvo un efecto muy grave sobre la producción y sobre el crecimiento de la población. Por supuesto que va a mantener la economía costarricense, digámoslo que en una especie de meseta, porque deja de crecer las exportaciones de café durante un tiempo, dado el número de gente que se perdió durante la epidemia. Digamos, la tercera parte de los matrimonios se murió los dos, el padre y la madre, en otra tercera parte el padre, en otra tercera parte solo la madre, que hubo niños de muchas familias que quedaron totalmente huérfanos. Juanito Mora pasó varios decretos donde se le daba autoridad a los niños para heredar todas las riquezas de sus padres y ser respetados. No conozco ningún estudio para ver qué pasó con esos niños. ¿Cuántos de esos niños llegaron a ser ricos? Pero los niños, estamos hablando de escuela que tuvieron que administrar fincas y todo. El impacto del cólera fue tan avasallador
que aún hoy día está presente en la mente de muchos costarricenses. Y tal vez otros, sin saberlo a pie juntillas, rememoran la tragedia siguiendo con fe una piadosa tradición. Santos